bless you. Pónganse de pie, por favor. Can you please stand with me, please? Cada uno de ustedes son bienvenidos a Tabernáculo Jericó. Everyone is welcome to Jericho Tabernacle. Vamos a dar inicio a este servicio inclinando sus rostros. We'll be starting the service by bowing our heads. Padre Celestial, Lord Jesus, eres bienvenido, Señor, en esta noche. You are welcome tonight. Hemos venido para adorarte, para alabarte, Señor. We have come to worship and adore you. Te rogamos, Padre, que tú te hagas presente. Tú ya estás aquí, Señor. We invite you to be present tonight. We know you are here already. Te rogamos, Señor, que tú guíes a cada uno de mis hermanos que tomará lugar. We ask that you help every brother that is going to be participating. Y que cada uno reciba la bendición por la cual ha venido, Señor, en esta tarde. And may everybody receive a blessing tonight. Nos ponemos en tus manos, Padre. We place ourselves in your hands. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. In the precious name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. All the time.
lo que hizo.
God bless you. I'm going.
Dios les bendiga, hermanos. God bless you. Les saludamos una vez más en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. We greet you once again in the name of the Lord Jesus Christ. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están presentemente. We welcome each and every one of you that is present tonight. Y de igual manera aquellos que nos pudieran estar viendo a través de vía internet. And those watching via internet, we welcome them as well. Y estaremos presentando las necesidades en esta noche. We're going to be reading the petitions tonight. Hermana Pilar Robles da gracias a Dios por contestar una oración que ella había estado esperando. Sister Pilar Robles thanks the Lord for answering a prayer. De igual manera, en lo personal, mi esposa y yo agradecemos por que Dios nos permitió guardarnos donde en nuestro viaje. As well, we thank the Lord, me and my wife, for keeping us safe in our trip. Y regresamos sin ningún problema. We came back with no issues. Y de igual manera, la hermana Rebeca Guzmán tiene una petición secreta. As well, Sister Rebeca Guzmán has an unspoken request. Y esas son todas las peticiones que tenemos y agradecimientos. And these are all the petitions that we have and thanksgivings. Y yo creo que si hay aquí entre nosotros hay alguien que pueda levantar su mano y esté en necesidad. I believe we have people here that can raise up their hands in sign of a need. Siempre estamos necesitados de Dios cada día. We always need from God every day. Y también estaremos orando por las diezmos y las ofrendas. El hermano pasa a orar por ellas. We'll be praying for the tithing and offering as the brother comes forth. ¿Pueden ponerse de pie, hermanos? Can you please stand with me? Vamos a inclinar nuestros rostros. Let us bow our heads. Señor Jesucristo. Lord Jesus. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre. We give you thanks tonight. Por la oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, al estar reunidos aquí en tu casa, Señor. For the opportunity you give us to be gathered together in your house. Primeramente, para decirte que estamos agradecidos contigo, Señor. First of all, we want to tell you we are thankful with you. Por todo lo que haces y lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. For everything you have done in our lives. Te damos gracias, Padre. We thank you, Lord. Porque sabemos. Because we know. Y creemos. And believe. Que tú prometiste estar todos los días de nuestras vidas con nosotros, Señor. That you promised to be with us until the end of the world. Por eso, Señor. That's the reason. Cada mano que ha sido levantada, Señor. Every uplifted hand. La petición secreta que ha sido leída, Señor. The unspoken request that has been read. Las ponemos en tus manos. We place them in your hands. Creyendo. Believing. Que tú eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. That you are the same yesterday, today and forever. Tú contestas cada necesidad. You keep answering every need. Cada petición, Señor. Every need. Tú conoces lo que hay en cada corazón en esta noche, Señor. You know what's inside every heart tonight. Tú conoces lo que estamos pidiéndote en esta noche, Señor. You know what we're asking for tonight. Gracias por eso, Señor. We thank you for that. También recordando en oración, Padre. We also remember in prayer. Ponemos en tus manos a nuestros hermanos Bárcenas. We put in your hands our brothers Bárcenas. A nuestro hermano César, su familia, Señor. Our brother César and family. Y a cada uno de tus hijos, Señor, que esté necesitado en esta hora, en estos momentos, Señor. And every children that might have a need tonight. Todo esto lo ponemos en tus santas manos. We place all these things in your hands. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. También pedimos por la ofrenda que se va a levantar, Señor. We also pray for the offering that's going to be picked up. Bendice al dador alegre. Bless the cheerful giver. Multiplícale al 100 por 1. Multiply it 100-fold. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen.
You may be seated. Gozándome yo voy para que to that precious land. Amen. Amen. We're going to be receiving the word tonight. Our pastor, Brother Octavio Ordonez, is going to be bringing the word. Let's just keep him in prayer. Let's be in expectation, knowing that the Lord has something in store for us. Amen. Let us sing that song, Amazing Grace. That saved a wretch.
I greet you in the precious name of the Lord Jesus Christ. Les saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. We thank you for your presence this evening. Les damos gracias por su presencia en esta tarde. It's a holiday weekend. Es un fin de semana de celebración. It's Labor Day weekend. Festivo, el día de Labor Day. So I'm thinking maybe a lot of folks are out of town today. Pienso que muchos han salido fuera de la ciudad hoy. Or they knew I was going to be here, one of the two. O si no, sabían que iba a estar aquí, uno de los dos. Well, we thank you for being here this Pero, evening. Gracias por estar aquí en esta tarde. We got a special service this evening. Tenemos un servicio especial esta tarde. I'll let you know a little bit more about it as we go on. Les dejaré saber ya cuando continúen. But you'll be walking out with something extra today. Pero van a salir con algo extra hoy. Now I got your attention. Ahora sí, les captivé su atención. Once again, I greet you and I thank you for being here. Una vez más les saludo y les doy gracias por estar aquí. Would you please stand? Sí, por favor, se ponen de pie. We're going to read 2 Peter 3:8. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. I'd like to continue on what we started last Friday. Quiero continuar lo que comenzamos el último viernes. 2 Peter 3:8 says, Segunda de Pedro 3:8 dice, But beloved, be not ignorant of this one thing, that with the Lord, one day is as a thousand years, and a thousand years as one day. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Amen. Would you bow your heads for a word of prayer? Amen. Pueden inclinar sus rostros para orar. Heavenly Father, Almighty God, we come before you, Lord. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nos acercamos a usted, Señor. Giving you all the honor and the glory, Lord. Dándote toda la honra y la gloria, Señor. You're the creator of the heavens and the earth, Lord. Eres el creador de los cielos y de la tierra. You created everything there is, Lord. Creaste todo lo que existe, Señor. And we give you all the honor for it. Y te damos toda la honra por eso. We come here, Lord. Venimos aquí, Señor. To try and speak your word, Lord. Tratando de hablar tu palabra. Your word is eternal. Tu palabra es eterna. Doesn't change. Nunca cambia. And we thank you for that, Lord. Te damos gracias por eso, Señor. We rely on that. Estamos apoyados en eso. We trust in that. Confiamos en eso. And our faith is based on your word. Y nuestra fe está basada sobre tu palabra. We come before you, Lord. Nos ponemos, asking you, Lord, that you open up our understanding. Nos acercamos a usted pidiendo que nos abra nuestro entendimiento. And help us to speak your word. Y ayúdanos a hablar tu palabra. In the precious name of the Lord Jesus Christ. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amen. You may be seated. Pueden tomar sus asientos. On slide number 3, I'd like to go over that once more. En la transparencia número 3 quisiera repasar eso una vez más. We'll be speaking on timeline. Estamos hablando sobre el tiempo. Part 2. Parte número 2. The New Jerusalem. El Nuevo Jerusalén. We understand now that the world was formed. Entendemos que la tierra fue formada. Adam and Eve were placed in it. Adán y Eva fueron colocados en ella. 2,000 years later, Noah. 2,000 años después, Noé. Then after Noah, we have 2,000 years more. Después de Noé son otros 2,000 años más. We have Jesus. Tenemos a Jesús. After 2,000 years. Después de 2,000 años. Here we are. Aquí estamos. On the sixth day. En el sexto día. We're looking forward to our rapture. Estamos anhelando el rapto. And then the millennium. Y luego el milenio. And then we start over. Y luego vamos a comenzar de nuevo. That would be the eighth day. Y ese va a ser el octavo día. And the eighth day is an eternal day. Y el octavo día es un día eterno. I'll try and explain that. Voy a tratar de explicar eso. Right here on the timeline, the third page. Aquí en la línea de tiempo, la tercera página. The eighth day is the start again of a new week. El octavo día es el comienzo de una nueva semana.
In the New Jerusalem, it will be the eighth day. En el Nuevo Jerusalén va a ser el octavo día. But it will represent an eternal day. Pero va a representar un día eterno. And that's on the start, the first three, on part one, the first three. Ese es en la parte número uno, la página tres. It's my fault. I gave him a slide of 121 pages. Es mi culpa, les di unas transparencias de 120 páginas. So it's a lot of material. Es mucho material que vamos a estar cubriendo. So we go back to three. Regresamos al tres. Three types of salvation or three steps in our salvation. Tres tipos de salvación o tres pasos en nuestra salvación. The earth was cleansed with water. La tierra fue limpiada con agua. It was Jesus Christ came and shed his blood on the earth. Vino Jesucristo y derramó su sangre sobre la tierra. And then we're going to have a fire baptism. Y luego tendremos bautismo en fuego. It's the same way with us. Es de la misma manera con nosotros. We're justified with the baptism. Somos justificados con bautismo. Then we're sanctified. Y luego santificados. And then we're filled with the Holy Spirit. Y luego llenos del Espíritu Santo. Holy Spirit. El fuego del Espíritu Santo. That's the same thing. Es la misma cosa. One thing we need to learn is God doesn't change. Lo que tenemos que aprender es que Dios nunca cambia. The way he does things in the beginning. De la manera que lo hace en el principio. Is the way he does things at the end. Es como lo hace en el fin. By the way, I've been speaking with David Bárcenas. Y también he estado hablando con David Bárcenas. His family has COVID. Su familia tiene COVID. And I talked to him before I came over. Hablé con él antes de venir. They are doing better. Están mejorando. His wife, Sister Bárcenas, is still having trouble. Su esposa, la hermana Bárcenas, todavía está teniendo problemas. So he asked me to tell you that to keep the family in prayer. Me ha pedido que les pidiera a ustedes que los mantengan en oración. So we're going to keep the Bárcenas family in prayer. Vamos a mantener la familia Bárcenas en oración. We send them our greetings. Les mandamos nuestros saludos. And they're a great help to us. Son una gran ayuda para nosotros. Brother Bárcenas is one of our deacons. Hermano Bárcenas es uno de nuestros diáconos. And we pray that the Lord helps them. Y oramos que el Señor les ayude. And his family. A él y a su familia. Amen. Amen. Let's go to 2 Peter 3:10. Vamos a 2 de Pedro 3:10. And we'll go through some scriptures here. Vamos a pasar por unas escrituras. Second Peter 3:10. Segunda de Pedro 3:10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and new earth wherein dwelleth righteousness. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Wherefore, beloved, seeing that
ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensibles en paz. And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o os ha escrito. As also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and forever. Amen. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Okay, we can remember that scripture. Podemos recordar esta escritura. Remember the scripture of Revelation 21. Recuerda la escritura de Apocalipsis 21. The whole chapter. Todo el capítulo. And then the scripture of Isaiah 65. Y luego la escritura de Isaías 65. 65:17 says, "For behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered, nor come into mind." Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Now, if you remember all these three scriptures, ahora si se pueden recordar de estas tres escrituras. And now, I've been thinking about this paper for a long time. He estado pensando sobre este papel por mucho tiempo. I don't know if the brothers can put this up. No sé si los hermanos lo pueden poner arriba. This is the paper I told you about last week. Este es el papel que les dije la última semana. I'm going to ask the ushers and the deacons to pass it out. Lo voy a decir a los sugieres y los diáconos si lo pueden pasar. This is your treat for today. Este es su regalo para hoy. You're the only ones that get it. Ustedes son los únicos que lo van a recibir. The other brothers come in and ask for it. We'll give it to them. Los demás lo pueden pedir y luego se los damos. But I want to go over this with you. Pero quiero repasar esto con ustedes. It's something I studied a long time ago. Es algo que estudié hace mucho tiempo atrás. And I wanted to go through all this real quick so I can show you this. Y quería repasar todo esto para enseñarles esto. It's like someone at a candy store. Es como alguien en una dulcería. I want to show you this. Les quiero mostrar esto. But this is like a living document. Este es como un documento vivo. Is subject to change. Está sujeto a cambiar. This is according to my best understanding. Este es acuerdo a mi mejor entendimiento. I welcome you to show me different. Les invito a que me muestren diferente. I love to learn. Me encanta aprender. I've always learned. Siempre he aprendido. I've forgotten a lot of stuff. Se me ha olvidado muchas cosas. So there's some stuff that just sticks to you. Pero hay unas cosas que se te quedan pegado. I can't quote you too many scriptures. No te puedo citar muchas escrituras. But I love the word of the Lord. Pero yo amo la palabra del Señor. And I've studied it for a long time. Lo he estudiado por mucho tiempo. Some people can
quote you every scripture. Unas personas te pueden citar cada escritura. But I'll show you pictures. Pero yo les voy a mostrar fotos. This is a new toy too. También tengo aquí un nuevo juguetito. This is something I called time back in 1998. Esto es algo que le llamé tiempo en el 1998. By the way, this is not online, right? Y aclarando esto, no está en línea, ¿verdad? It is. It's not. Okay. That's good. This is for us, okay? Esto es para nosotros. Every church has their own teaching. Cada iglesia tiene su propia enseñanza. I don't want to show this to someone else and have them go to their pastor and tell them, hey, what about this? Y no quiero mostrarle esto a otra persona y que ellos vayan con su pastor y digan, mira, ¿qué de esto? I want them to ask their pastor. Yo quiero que ellos le pregunten a su pastor. Does that make sense? ¿Se entiende? I don't want to cause confusion over there. No quiero causar confusión allá. If I cause confusion here, we can talk about it. Si causo confusión aquí, podemos hablar de eso. This is what I call the timeline. Esto es lo que le llamo la cronología. And this, if you go up and up and down, tells you when time started. Y aquí, si miras de arriba para abajo, te dice cuándo comienza el tiempo. Time started when Adam and Eve were kicked out of the Garden of Eden, right? El tiempo comienza cuando Adán y Eva fueron echados fuera del huerto del Edén. Before that, they didn't have to worry about time. Antes de eso, no se preocupaban del tiempo. But once they were kicked out of the Garden of Eden, pero cuando fueron echados fuera del huerto del Edén, the clock started. Empezó el reloj. And we've been subject to time ever since. Y desde ese tiempo hemos estado sujetos al tiempo. So we have that time, and God told him he would only live less than a day. Y ahí está el tiempo, y Dios le dijo que iba a vivir menos de un día. I like to talk about Adam and Eve and what happened then and the next time we meet. Quisiera hablar de Adán y Eva y qué sucedió allí para la próxima vez que nos veamos. Actually, I like to talk to a lot about this. Verdaderamente quisiera hablar de mucho de esto. Because this is what's in our blessed assurance. Porque right? Esto es lo que está en nuestra bendita aseguranza. So if we look at this timeline, y si vemos esta cronología, 2,000 years after Adam and Eve, 2,000 años después de Adán y Eva, we have Noah. Tenemos a Noé. We can talk about Noah one of these days. Uno de estos días podemos hablar de Noé. And how corrupt everything was y at that time. Qué corrupto eran las cosas en ese tiempo. And how it grieved God for making man. Y cómo entristeció Dios por haber creado al hombre. And how man was actually all they thought about is was evil. Y cómo el cada pensamiento del hombre era el mal. Imagine having 1,000 years to live. Imagínate vivir por años. And to live without God for 1,000 years. Y vivir sin Dios por 1,000 años. The evil that was created in Noah's time. El mal que fue creado en el tiempo de Noé. It was so bad that they even destroyed themselves. Eran tan mal que aún se mataban ellos mismos. Then we had Abraham. Y luego tenemos a Abraham. That's where the lineage starts for the Jewish people. Y ahí el linaje judío. And then we have Daniel. Luego tenemos a Daniel. And then we have the right here. It starts with the 70 weeks of Daniel. Y luego aquí comienza la 70 semana de Daniel. You see the 70 weeks of Daniel? ¿Ven las 70 semanas de Daniel? Well, it's divided into three right here. Está dividido en tres aquí. And the half is when Jesus came on the scene. Y la media es cuando vino Jesús a la escena. And then it was broken at the end of the half of the week. Y después, al fin de la mitad de la semana fue quebrada. The last half of the week. La última mitad de la semana is in the tribulation time. Está en el tiempo de la tribulación. Okay, that's in the 70 weeks of Daniel. Es en las 70 semanas de Daniel. What we also have in here is the seven trumpets. También tenemos aquí adentro las siete trompetas. Brother Branham preached the feast of the trumpets. El hermano Branham predicó la fiesta de los trompetas. He was trying to get an auditorium for that. Trató de conseguir un auditorio. He had a lot of
issues trying to get that auditorium. Tuvo muchos problemas tratando de conseguir ese auditorio. And the Lord told him that the seven trumpets have to do with Israel. Señor le mostró que las siete trompetas tuvo que ver con Israel. Who knows what the first trumpet was? ¿Quién sabe lo que es la primer trompeta? When Israel was destroyed, cuando Israel fue destruido, at the year 1940 about, en el año 1940 por ahí, the Roman Emperor Titus, I believe his name was, con el emperador romano Tito, creo que fue su nombre, that was the first trumpet. Fue la primer trompeta. That was in at 4,000 years. Eso fue en 4,000 años. Then the second, third, fourth, and fifth, I don't believe Brother Branham preached them. Y la segunda, tercera, cuarta y quinta, no creo que el hermano Branham las predicó. On the sixth trumpet, we know that that was the World War II. El sexto trompeta sabemos que fue la Segunda Guerra Mundial. That was a World War II, and that was during the 1940s. Ese fue la Segunda Guerra Mundial durante el 1940. And he didn't say what the seventh trumpet was. Y no dijo qué es lo que fue la séptima trompeta. So he only mentioned two trumpets in the message, Feast of the Trumpets. Solo mencionó dos trompetas en el mensaje, la fiesta de los trompetas. Then we have these numbers here. Luego tenemos estos números aquí. These numbers are the church ages. Estos números son las edades de la iglesia. The year each age started. El año que cada edad comenzó. There's an error on here. Hay un error aquí. It was a typo. Donde no se escribió bien. Because we have 53. Tenemos 53. 170, I think. El año 170. The year 312. El año 312. That's supposed to be 606. Aquí debe de decir 606. 1520. Luego 1520. Then 1750. Luego 1750. Then 1906, I believe. Y luego 1906. Those are the years of each age when it started. Esos son los años de cuando comenzó cada edad. The lion. The ox, el león, el buey, the man, el hombre, and we know we're living in the eagle age. Does that make sense so far? ¿Se entiende? Okay, that's good. Then we have the one through we have one through seven. Y luego tenemos uno a siete. One through seven means each of actually, that means the church ages. Significa las edades de la iglesia. On top of that, arriba de eso, it is really interesting. Esto es muy interesante. If we look at the false prophet, si vemos el falso profeta, we know that's the first horse rider. Vemos que ese es el primer jinete. And that's about the time it started. Y es cuando empieza el tiempo. But if you notice, it goes and never finishes. Y si noten, continúa y nunca termina. It continues. Continúa. It keeps being a false teaching. Sigue siendo una enseñanza falsa. We have to be careful we don't start a false teaching. Tenemos que tener cuidado que no empezamos una enseñanza falsa. Because that false teaching becomes an antichrist. Porque una falsa enseñanza se convierte en anticristo. And that's what the Catholic Church did. Y eso es lo que hizo la Iglesia Católica. They started a false doctrine. Trina falso. And they continued, and if you didn't believe it, they started killing off the people. Y continuaron, y si no creía la gente, pues empezaban a matar. I haven't checked, but Brother Branham says that they, on their own church records, they claim to have killed more than 66 million Christians. No lo he revisado, pero creo que dice el hermano Branham que aún en los registros de su iglesia mataron más de 66 millones de creyentes. Then it becomes a beast. Y luego se convierte en la bestia. Beast, y esa bestia becomes death. Se convierte en la muerte. And if you notice, they don't change. They keep going. Y si no cambian, continúan. This Catholic Church doesn't change. Esta iglesia católica no cambia. It gets all those spirits together. Junta todos esos espíritus. And that's what we call the Roman Catholic Church. Que le llamamos la Iglesia Católica Romana. Well, who knows what the
what the fifth seal is. ¿Y quién sabe lo que es el quinto sello? The fifth seal started at the time of Jesus Christ. El quinto sello empezó en el tiempo de Jesucristo. When the Jewish people denied Jesus Christ. Cuando el pueblo judío negó Jesucristo. And white robes were given them for their testimony. Y se le dio batas blancas para su testimonio. And it went all the way through and hasn't finished until the message is returned back to the Jewish people. Y continuó y no ha terminado hasta que el mensaje es regresado al pueblo judío. Any of this make sense? ¿Esto se entiende? This for the youth. I'm trying to get the youth interested in studying the message. Esto es para los jóvenes. Estoy tratando de que los jóvenes agarren interés para estudiar el mensaje. Then we have the earthquake. Luego tenemos el terremoto. On the earthquake, there's supposed to be an arrow towards the tribulation. Ahí en el terremoto debe de haber una flecha para la tribulación. That's when we have the earthquake in the when the tribulation starts. Ahí es donde tenemos el terremoto cuando comienza la tribulación. Then we also have the seventh seal. Luego también tenemos el séptimo sello. Which is silence. Lo cual es silencio. So if it's silence, I'm gonna keep it silence. Y si es silencio, lo vamos a mantener silencio. Now, I kind of like where put in there, you are here. Me gusta donde dice ahí que estás aquí. We're at the end time. Estamos en el tiempo del fin. And this as a whole proves that we're at the end time. Y esto por entero comprueba de que estamos al tiempo del fin. The message itself teaches us that we're at the end time. El mensaje en sí nos muestra que estamos en el tiempo del fin. Now, when the tribulation, when the rapture takes place, cuando se lleva a cabo el rapto, maybe one day we can talk about how the rapture takes place. Quizás un día podemos hablar de cómo va a suceder el rapto. During the rapture, en el rapto, we have the sixth seal open. Tenemos el sexto sello que se abre. We have the half week that's remaining on the 70 weeks of Daniel. Tenemos la mitad de la semana que falta en las 70 semanas de Daniel. It starts up. Comienza. So we have a half week, which 3.5 years of tribulation. Tenemos media semana, lo cual es 3 años y medio de tribulación. We have the two messengers. Tenemos los dos mensajeros. We have the 144,000. Tenemos los 144,000. And what else do we have? ¿Qué más tenemos? We have the Lord's, we have the wedding supper. I'm sorry. Tenemos la cena de la boda. And if you read on the book of the spoken word is the original seed. Y si lean el libro, la palabra hablada es la simiente original. Brother Branham says that that's where the wedding takes place. Dice el hermano Branham que ahí es donde se lleva a cabo la boda. At the supper. Ahí en la cena. So we have a lot of things that take place in that small period of time. So hay muchas cosas que van a pasar en ese periodo de tiempo. In that small period of time, it takes 3.5 years. En ese pequeño periodo de tiempo son 3 años y medio. So the wedding supper takes 3.5 years. Entonces la cena se lleva a cabo por 3 años y medio. At that time, also Satan is cast into the earth. Y en ese tiempo también Satanás es echado a la tierra. And the Spirit of God leaves the earth. Y el Espíritu de Dios se va de la tierra. And Satan has free reign on the people. Y Satanás puede reinar libremente sobre el pueblo. And the people that are left here, they themselves have to die, and they don't have the Holy Spirit, and they themselves die for testimony of the message. Y la gente que permanece aquí tiene que morir con su testimonio del mensaje. Remember we talked about they'll be hunted down like dogs. Recuerden que hablamos de que van a ser perseguidos como perros. A lot of stuff happens in the time of the tribulation. Muchas cosas suceden en el tiempo de la tribulación. And after the tribulation, we have the Armageddon. Después de la tribulación tenemos Armagedón. You can hear a lot of different stuff on Armageddon. Puedes oír muchas cosas diferentes sobre Armagedón.
But basically what happens is we come back. Pero básicamente lo que sucede, regresamos. The bride comes back. La novia regresa. And gets Satan and puts him in the bottomless pit. Agarra a Satanás y los pone ahí en el abismo. There's battles out there. Hay batallas allá afuera. There's still governments here. Todavía hay gobiernos aquí. There's a lot of things that take place, and it takes place for 3.5 years, and that's my understanding. Muchas cosas siguen pasando aquí y van a ser por 3 años y medio, de acuerdo a lo que yo entiendo. The millennium. El milenio. Like I said, I mean the Armageddon. I'm sorry. Perdón, Armagedón. Once Armageddon, once the bride takes control. En Armagedón, cuando ya toma control la novia. Then we have 1,000 years. De entonces tenemos 1,000 años. The bride reigns for 1,000 years. La novia reina por 1,000 años. Takes control. Toma control. And there's a peace on earth for 1,000 years. Y luego hay paz en la tierra por 1,000 años. What we call the day of rest. Lo que le llamamos el día de reposo. And that fulfills the 7 days. Y ese cumple ya los 7 días. If you look at the bottom part. Si miras la parte de abajo. There's 2,000. 2,000. There's another 2,000. Otros 2,000. There's 2,000. Otros 2,000. And then we have the millennium, which is 1,000. Luego tenemos el milenio, lo cual son 1,000. Well, once the millennium's over. Ya cuando termina el milenio. The devil is let loose again. El diablo es echado fuera otra vez. And we have the battle of Gog and Magog. Está suelto y luego tenemos la batalla de Gog y Magog. How long will that take? ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? I don't know. No sé. But at the end, Satan is actually placed in the bottomless pit. Pero en el fin ya Satanás es echado en el abismo. And then we have the great white throne judgment. Y luego tenemos el juicio del trono blanco. And judgment is misspelled. Y ahí la palabra juicio en inglés no está deletreada bien. The judgment could take who knows how long. A juicio puede tomarse pues no sé cuánto. Who knows who's going to be doing the judging? ¿Quién sabe quién es el que va a estar juzgando? The bride is going to be doing the judging. La novia es la que va a estar juzgando. The bride will judge the people. La novia va a juzgar al pueblo. And at that time, en ese tiempo, the earth will receive its baptism of fire. La tierra recibirá su bautismo en fuego. Brother Branham says that it'll be the same earth. El hermano Branham dice que va a ser la misma tierra. It'll be baptized with fire. Va a ser bautizada en fuego. It'll be cleansed. Va a ser limpiada. It'll be no sickness, no diseases. Ya no habrá enfermedades ni nada de enfermos. It'll be cleaned up. Va a ser limpiada. Then we have the New Jerusalem. Entonces tenemos el Nuevo Jerusalén. In the New Jerusalem, en el Nuevo Jerusalén, we have a city. Tenemos una ciudad. And that's a city that comes out from the earth. Y esa es una ciudad que sale de la tierra. It's 1,500 square miles. 1,500 millas cuadradas. And 1,500 miles high. Y 1,500 millas de alto. In the shape of a pyramid. En la forma de una pirámide. Amen. Amen. We can look into what it's going to look like. Podemos mirar cómo se va a ver. But when we have that New Jerusalem. Pero cuando tenemos ese Nuevo Jerusalén. If you notice the number 8. Si noten el número 8. We go back to the beginning. Regresamos al principio. Time is done away with. El tiempo se ha acabado. We live for eternity with the Lord. Vivimos por la eternidad con el Señor. Now, let's read a little bit about the New Jerusalem. We got into it last week. Vamos a leer un poquito el Nuevo Jerusalén. Lo tocamos la semana pasada. But I just really wanted to show you this paper. Pero les quería mostrar este papel. I told you about it last week. Les dije la última semana. Now you can use it to disprove me. Ahora lo pueden usar para desprobarme a mí. Or to help me with something else. O para ayudarme con algo más. I was hoping the youth would be here. Estaba esperando que los jóvenes estuvieran aquí. So they can see what's in the message. Para que ellos puedan ver qué está dentro del mensaje. I like to see things. Me gusta a mí ver las cosas. I like to see where I stand. Me gusta ver dónde estoy parado. And to me, this shows me. Y para mí esto me muestra.
The message shows me el mensaje me muestra that we're at the end time. Que estamos ya en el tiempo del fin. We're very close to the end time. Estamos muy cerca al fin. We can go over with what still needs to go to happen. Podemos sobrepasar qué es lo que todavía va a pasar. Maybe some other time we can look at that. Quizás en otra ocasión lo podemos revisar. But this gives you an idea. Esto te da una idea. Of the church ages. De las edades de la iglesia. The seals. Los sellos. The trumpets. Las trompetas. The weeks. Las semanas. The days. Los días. When Noah was called. Cuando Noé fue llamado. When Abraham was called. Abraham fue llamado. Daniel. Tribulation. La tribulación. Armageddon. Milenio. Gog and Magog. Gog y Magog. The judgment. El juicio. New Jerusalem. Nuevo Jerusalén. It gives us a picture where we stand today. Nos da una foto de dónde estamos parados hoy. I'm sure most of you already knew all this. Estoy seguro que muchos de ustedes ya saben esto. But I want the you to see it. Pero yo quiero que los jóvenes lo vean. Go in there and study it. Que entren y lo estudien. Search the church ages. Que buscan las edades de la iglesia. The children are being taught the church ages at this time. Los niños ahorita se les está enseñando las edades de la iglesia. And go into the seals. Entran en los sellos. And not only find out what's in there. No solamente encuentran qué está adentro. And bring it to today. Y lo aplicas a hoy. And see how it can help you today. Y ver cómo les puede ayudar hoy. How can the first seal help you today? ¿Cómo el primer sello te puede ayudar hoy? When you have a false doctrine, tienes una doctrina falsa, it becomes a teaching, se convierte en una enseñanza, and that false teaching, y esa enseñanza falsa, if you don't like it, si no te gusta, you're killed off, eres matado, you're told whatever, se te dice lo que sea, but it starts with a false teaching. Pero empieza con una enseñanza falsa. That's how you can bring the church ages. Así es como puedes traer las edades de la iglesia to today. Para hoy. And apply it to yourself. Y aplicártelo a ti mismo. That makes sense. ¿Se entiende? It gives us an idea of what we can do. Nos da una idea qué podemos hacer. To help ourselves to live a better life. Para ayudarnos a vivir una vida mejor. How can we live a better life? ¿Cómo podemos vivir una mejor vida? Studying the word. Estudiando la palabra. Going forward. Siguiendo adelante. We have to go forward. Tenemos que seguir adelante. Let me look into this. Now I'm going to go into the timeline part two. Ahora vamos a entrar a cronología parte número dos. The following picture of a timeline is where Brother Branham draws a timeline of the 70 weeks of Daniel. La siguiente foto es cuando de cronología es cuando el hermano Branham dibuja una foto de las 70 semanas de Daniel. And that's on number 66, I believe. Ese creo que está en el número 66. Yeah. Brother Branham has, or they have this drawing at the Voice of God recordings. Tienen este dibujo aquí en el edificio de Voz de Dios. On their documents section. Ahí en la sección de los documentos. Brother Branham preached this. El hermano Branham predicó esto. He preached Gabriel's instructions to Daniel. Predicó las instrucciones de Gabriel a Daniel. Sixfold purpose of Gabriel's visit to Daniel. Los seis propósitos de la visita de Gabriel a Daniel. And the 70th week of Daniel. Y la séptima semana de Daniel. In 1961. En 1961. And in 1960, he preached the church ages. Y en 1960 predicó las edades de la iglesia. So on this drawing, he has the church ages there. Aquí en este dibujo tiene aquí las edades de la iglesia. And he has the 70 weeks of Daniel. Y tiene las 70 semanas de Daniel. And he has a dream. Y tiene un sueño. That Nebuchadnezzar dreamed. Que soñó Nebuchadnezzar. In chapter 2 of Daniel. En capítulo 2 de Daniel. Okay, let's go and see the new earth. Vamos a ver la nueva tierra. 68. En 68. And we read this last time, but I really like this. Leímos esto la última vez, pero me encanta mucho. And in the new earth, there is a new city. Hay una nueva ciudad. Oh my, now listen close. Oh vaya, ahora escuchen. Don't forget this. No se los olvide esto. That Jesus said in John 14.
que Jesús dijo en Juan 14, he will go prepare, iba a ir a preparar, to let your hearts be troubled not, que no se entristecen, que no se turben sus corazones. Well, let me read it on John 14. Vamos a leerlo en Juan 14. Might as well read it right. Vamos a leerlo correctamente. Since I misread it. Como lo leí mal. I've always liked John 14. Siempre me ha encantado Juan 14. If you don't feel very good, si no se siente usted muy bien, John 14 is a very good place to read. Juan 14 es un lugar de leer muy bueno. Let not your hearts be troubled. Ye believe in God, believe also in me. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. In my Father's house are many mansions. En la casa de mi padre muchas moradas hay. If it were not so, I would have told you. Si no así fuera, yo os hubiera dicho. I go to prepare a place for you. Voy pues a preparar lugar para vosotros. And if I go and prepare a place for you, y si me fuera, os preparé lugar, I will come again. Vendré otra vez. And receive you. Y os tomaré. Unto myself, that where I am, there you may be also. A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. We read last week that Jesus Christ has been building a new city for 2,000 years. Leímos que en la última semana que Jesucristo ha estado edificando una nueva ciudad por 2,000 años. Christ is in heaven today preparing a new Jerusalem. Cristo está en los cielos hoy preparando un nuevo Jerusalén. Just as God created the new earth in 6 days, así como Dios creó la nueva tierra en 6 días, made the earth in 6 days, hizo la tierra en 6 días, or in 6,000 years, o 6,000 años, as he said, como él dijo, be not ignorant, no sean ignorantes. We read in the scriptures, leemos en las escrituras, 1,000 years is as 1 day, 1,000 años es como un día. And Christ has gone and is preparing a place. Y Cristo se ha ido y está preparando un lugar. That's been on its construction for many, many thousands of years. Que ha estado en construcción por muchos miles de años. Preparing a place. Preparando un lugar. And if I go and prepare a place, I will come again. Y si voy a preparar un lugar, regresaré. And receive you. Y recibirlos. And that where I am, donde there you may be also. Yo estoy, vosotros también estarán. Notice the Redeemer and the redeemed. Noten al Redentor y los redimidos. Oh, what will it look like? Oh, ¿cómo se va a ver? Did you ever think now, bride, what it will look like? ¿Nunca han pensado, novia, cómo se va a ver? It is prepared and designed by the divine architect. Es preparado y diseñado por el arquitecto divino. What will that city look like? ¿Cómo se va a ver esa ciudad? Now we're going to talk about it for a few minutes. Ahora vamos a hablar sobre eso por unos cuantos minutos. The divine architect has prepared it, designed it, and look. El arquitecto divino lo ha preparado, diseñado, y mira. Look, he has designed it with tender hands. Lo ha diseñado con manos tiernas. For his beloved bride. Para su novia amada. What is it going to look like? ¿Cómo se va a ver? Remember, it's not heaven. Recuerden, no es el cielo. John says, I saw it coming down out of heaven. Dijo Juan, lo vi que descendía del cielo. It's to be on earth. Va a estar. Not in this earth is going to pass away. No en esta tierra que va a pasar. It's a redeemed earth. No, pero una tierra redimida. God didn't say he was going to raise a new generation. Jesús, Dios no dijo que iba a levantar una nueva generación. He's going to redeem the one that's here. He ain't going to raise a new one. Él va a redimir la que estaba aquí, no va a levantar una nueva generación. He redeems this one. Él redime esta. That's already here. La que ya está aquí. He ain't going to make no new world. Él no va a hacer un nuevo mundo. It's this one right here. Es este que está aquí. He's just going to burn it off. Él solamente la va a quemar. Cleanse them like he did you. Limpiarlo como te lo hizo con usted. His plans must forever remain. Sus planos van a permanecer. Now look, it's going to be. Ahora miren, va a ser. Remember, it's going not to be in heaven. Recuerden, no va a ser en el cielo. It comes down from heaven. Desciende del cielo.
It's a dwelling place. Es una morada. A place to dwell in. Un lugar donde morar. To make up his abode. Para hacer su hogar. Like it was John. Como lo fue Juan. On the Isle of Patmos. Ahí en la isla de Patmos. Here in Revelation 21. Aquí en Apocalipsis 21. He saw it descending. Lo vio descendiendo. John saw the city descending from heaven like a dove, like he seen. Dios, Juan vio la ciudad descendiendo del cielo como una paloma, así como lo vio. And the kings of the earth shall come into it and bring their honor. Y los reyes de la tierra entrarán y traerán su honor. And the leaves are for the healing of the nations. Y las hojas son para sanar las naciones. When the kings are living in peace out there. Cuando los reyes viven en paz allá afuera. When they go out. Cuando salen. They'll pick a leaf like that. Cuando agarrarán un árbol y una hoja así. Like the dove come back that with the wrath of God have been settled. Como la paloma regresó con la ira de Dios. And brought the holy leaf into the ark. Y trajo esa hoja sana al arca. So when the king leaves by bringing his glory into the bride's chamber here, into the city, he'll hold a leaf to his neighbor king, and we're in peace forevermore. Amen. Healing of the nations, it's settled. Entonces, cuando se va el rey, va a traer en su gloria la aquí con la novia, aquí en la ciudad. Él traerá una hoja para el rey que es vecino y traerá el paz para siempre. Amén. Sanidad a las naciones. We'll skip over so we can stop. Vamos a brincar para poder terminar. The musicians can come over. Los músicos pueden subir. Brother Branham says it's 1,500 miles high. Hermano Branham dice son 1,500 millas de alto. Number 84, 1,500 miles high and 1,500 miles square. Y 1,500 millas cuadradas. With the paradise of God built all through that city. El paraíso de Dios construido sobre a través de toda esa ciudad. Streets, avenues, read your Revelation 21. Las calles, las avenidas, leen Apocalipsis 21. See if it isn't right. See. Leen si no es correcto. They need no light there. No necesitan luz allí. For the Lamb's light. Porque el Cordero es la luz. And the throne can be seen. Y el trono se puede ver. 1,500 miles high. 1,500 millas de alto. It don't run right straight up like this. No se va rectamente como esto. It slants off. Se va para un lado. Like a pyramid. Como un pirámide. If it would be half of the distance, then it would be about run up like this. Si sería la mitad de la distancia, correría así como esto. You see, from one city to the other. Usted ve de una ciudad al otro. Now, if you'll notice. Ahora si notan. From one side of the city to the other. De un lado de la ciudad al otro. Man. Now, where's the city going to be at? ¿Dónde va a estar esta ciudad? One last question. Where's the city going to be at? Una última pregunta. ¿Dónde va a estar esta ciudad? Why is it God so thought and cared so much about that little place of Palestine? Porque es que Dios pensó y se preocupó por ese pequeño lugar de Palestina. See, when it's just a little spot. Cuando es un lugar tan pequeño. But right in there is where the temple is set. Pero ahí adentro es donde está el templo. That's where the new Jerusalem will break up. Ahí es donde el nuevo Jerusalén estará. Right up there. Ahí. Olive, Mount of Olive el shall cleave. Monte del Olivo estará allí. Part of the right and left. Parte de la derecha y la izquierda. Sure, when she pushes up from the beneath. Claro, cuando ella empuje de abajo. Not, they say it's pushing apart like this. Dicen que está empujando para separarse así. It pushes up. Empuja para arriba. In that day when he stands his holy feet on the mountain. En ese día cuando él pone sus pies santos sobre la montaña. Notice on his throne 1,500 miles high. Noten en su trono 1,500 millas de alto. Amen. Amen. So please bow your heads for a word of prayer. Inclina sus rostros para orar. Heavenly Father, Almighty God. Padre Celestial, Dios Todopoderoso. We thank you, Lord, for your word. Te damos gracias por tu palabra.
We pray, Lord Jesus, these few words that we spoke today. Rogamos, Señor Jesús, que estas palabras que hablamos hoy, that it'll cause a stirring in the hearts of the people, Lord. Que va a causar un movimiento en los corazones del pueblo, Señor. That'll cause them to go out and study. Que les cause que salgan a estudiar. And go back and listen to the word once more. Y que regresen a escuchar la palabra una vez más. To see where we stand. Para ver dónde estamos parados. This is a youth service, Lord. Este es un servicio juvenil, Señor. Intended to motivate the youth. Hecho para motivar a los jóvenes. To study the word. Que estudien la palabra. To study your message, Lord. Estudiar tu mensaje, Señor. So they can know where they stand. Para que puedan saber dónde están parados. Your message shows us where we stand. Tu mensaje nos muestra dónde estamos parados. And we will stand in your word. Y estamos parados en tu palabra. We need to know where we're at, where we're standing. Tenemos que saber dónde estamos parados. We thank you, Lord, for this message, Lord. Te damos gracias, Señor, por este mensaje. We pray that you'll motivate this youth, Lord. Te rogamos que motives a estos jóvenes. Help us to understand your word. Ayúdanos a entender tu palabra. And we thank you for your word, Lord. Te damos gracias por tu palabra. Thank you for everything you do for us. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Thank you for this day. Gracias por este día. It's a holiday weekend, Lord. Este fin de semana festivo. We thank you, Lord, and we ask you to keep us safe. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos mantengas salvo. In the precious name of the Lord Jesus Christ. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. One last thing. Una cosa más. We'll be going out of town. Vamos a salir fuera de la ciudad. We'll be going into Mexico. Vamos a estar entrando a México. Brother Luis. El hermano Luis. Brother Sosa, hermano Sosa, and brother Michael, y hermano Michael, and I, y yo, will be going into San Luis Río Colorado. Vamos a estar yendo a San Luis Río Colorado. We'll be out there on Sunday. Vamos a estar allá el domingo. So we won't be here Sunday morning. No estaremos aquí domingo por la mañana. But we'll be out there Sunday. Vamos a estar allá domingo. Early in the morning and come back late in the evening. Temprano y regresaremos ya en la tarde. Brothers asked us to go out there. Los hermanos nos han pedido ya to see if maybe we can help them out. A ver si acaso les podemos ayudar. We're gonna go out there and assess the situation. Vamos a salir allá afuera y a revisar la situación. Come back, regresar, bring it before the elders and the ministers, traerlo delante de los ancianos y los ministros, and decide whether or not we want to help the brothers over there. Y decidir si sí o no queremos ayudar a los hermanos allá. So we ask that you keep us in prayer. Pedimos que nos mantengas en oración. That we go and we do the Lord's will. Que salgamos a hacer la voluntad de Dios. It's easy to do things. Es fácil hacer las cosas. But it's more important to do the Lord's will. Pero es más importante hacer la voluntad de Dios. We want to be in the Lord's will and not in our will. Queremos estar en la voluntad de Dios y no en nuestra voluntad. So we ask you to keep us in prayer. Pedimos que nos mantengas en oración. We'll be out there. Vamos a estar allá afuera. And we ask you to keep the Bárcenas family in prayer. Pedimos que mantengan a la familia Bárcenas en oración. And it's a holiday weekend. Y este fin de semana festivo. So we expect to have a lot of brothers and sisters out of town. Y estamos esperando ver a tener muchos hermanos y hermanas fuera de la ciudad. So you'll keep us in prayer, right? Nos van a mantener en oración. May the Lord bless you. Que el Thank Señor you. Les bendiga. Bring it up for you. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande.
grande es tu fidelidad, tu fidelidad. Sing one more time. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Thank you.
Jehovah Jireh. Estaremos orando para despedir. We have an announcement here. Tenemos un solo anuncio. It says that on Sunday evening, September 12th, we will be having a divine healing service. Dice el día domingo por la tarde, el 12 de septiembre, estaremos teniendo un culto de sanidad divina. So we'll just be expecting on that, amen, that God does wondrous works. Vengamos con expectativa, esperando maravillas de Dios. And whatever we need, cualquier cosa que necesitemos, whether it's a toothache, sea un dolor de diente, or it's something great, o algo mayor, we know that the Lord is the great healer. Amen. Sabemos que el Señor es el gran médico. Also, let's just be keeping the Barcenas family in prayer. También mantengamos a la familia Barcenas en oración. And Sister Ocampo in prayer. Y a la hermana Ocampo. And those that you have in your heart, just keep them in prayer. Y aquellos que usted, a los que usted tenga en su corazón, manténgalos en oración. Heavenly Father, Padre Celestial, Lord, we just thank you for this wonderful service, Lord Jesus. Simplemente te damos gracias por este servicio. Lord, we ask that as we go to our homes, pedimos que mientras vamos a casa, that your word continues to deal with each and every person. Que tu palabra siga trabajando en nosotros. That your word becomes alive in each and every person. Que tu palabra sea viva en nosotros. Lord, that whatever trials and tribulations we are going through, Father, que cualquier prueba o tribulación por la que estemos pasando, that your Holy Ghost might come on the scene. Que tu Espíritu Santo baje a la escena. Father, if we are in school or if we are at work or at home, Padre, si estamos en la escuela, en el trabajo o en casa, continue to deal with us wherever we are at, Father. Pedimos que continúes trabajando nosotros donde quiera que estemos. Also for our pastor, Brother Luis. También por el hermano Luis y el nuestro pastor. And Brother Sosa and Brother Michael. El hermano Sosa y nuestro hermano Miguel. Lord, we just ask that you be with them, Father. Pedimos que seas con ellos. Lord, that your Holy Spirit might be the great counselor, the great guide, Father. Que tu espíritu sea el gran guía y el consolador. Lord, that consejero. You may guide them wherever they go and whatever they do, Father. Señor, guía lo que ellos hagan y a donde vayan.
Lord, we put them in your hands. Señor, los ponemos en tus manos. We thank you for this service. Te damos gracias por este servicio. And we ask for to give us a heart of expectation for the next service, Father. Señor, y pedimos que nos llenes de expectativa para el próximo servicio. We ask all these things in the precious name of our Lord Jesus Christ. Pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. 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 God bless you. God be with you. Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes. Glorified.